¿Cuál es la tendencia? ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué Porque de repente, ya vimos una de las causas en el caso del trigo, el conflicto que se genera allá en Europa Oriental es una de esas causas, ¿qué otras causas están provocando el incremento de muchos precios? Porque ahorita nos detuvimos en el tema del pan y el tema de la tortilla, pero muchos otros productos han incrementado su precio de manera muy importante en los últimos meses. Platico esta mañana. Con la economista, experta en temas de finanzas, Marestrada Jiménez. Ella es catedrática de La Ibero en Puebla. Maestra, gracias por estar con nosotros. Puso saludarla, bienvenida. Vamos justamente a las causas. ¿Por qué no nada más tortilla, pan, sino en términos generales, muchos productos han, han, han disparado sus precios en, en las últimas semanas? Sí, tenemos un incremento en los precios, tenemos una inflación de más de 7% a nivel nacional, entonces bueno, esto se debe en parte a los efectos que tuvo la pandemia, pero también al incremento en los combustibles. Entonces, bueno, tenemos la ruptura en las cadenas de valor y esto va a dar como consecuencia, pues, un, una desaceleración económica que se va a reflejar en la inflación, en este incremento de precios eh, que ha venido eh, subiendo, digamos, eh, estos precios, sobre todo los de la canasta básica, han subido, eh, pues, cada, cada, cada semana, cada mes eh, hemos tenido este incremento y a esto se le suma la cuestión del de incremento en combustibles eh, debido al conflicto armado en Ucrania y bueno, siempre que hay un incremento en combustibles digamos que es un detonador de, del incremento de precios porque eh, va a aumentar los costos de producción. En términos de precios de materias primas, como lo mencionaban en los reportajes anteriores. Esta inflación de la que usted nos habla, el 7%, es la inflación acumulada en el año 2021. En las mediciones que hace Banco de México a lo largo de 2022, enero, febrero, marzo todavía no se puede medir, pero enero, febrero, ¿tuvimos, seguimos teniendo un repunte inflacionario? Sí. Sí. Tenemos un repunte inflacionario y este pues, se prevé, eh, digamos que si, si no existe un cierre de actividades económicas y otros eventos que, que mantengan esta tendencia en el incremento del, de los combustibles, eh, pues puede mantenerse esa inflación por, por un periodo más prolongado. Y, y bueno, el, los los economistas prevén y los organismos internacionales una recuperación hasta 2023. O sea que todo este año pues, sí vamos a tener eh, un, pues una inflación, digamos, eh, importante. Ahora, se mide la inflación, este 7% que, que, que se mide eh, no toma en cuenta a los precios de los combustibles, eh, de la carne, del huevo, porque son precios volátiles. Entonces, eh, si nosotros tomamos en cuenta estos precios, pues eh, esa es una inflación mucho mayor, ¿no? O sea, todos estos productos están subiendo mucho, que son los que consumimos a diario los, la, los mexicanos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que todo esto va a impactar en, en los bolsillos de todas las personas porque son lo que consumimos a diario, ¿no? Cuando se hace el planteamiento presupuestario para el país, se habla de una inflación que se pronostica, que, que se prevé, se podría alcanzar en el periodo de un año. ¿Cuál es la inflación que se planteó, no sé si tenga el dato a la mano, para, para este año 2022 y a cuál en términos reales podríamos estar llegando de acuerdo con esta tendencia? Cuando se hizo el plan presupuestario no existía el tema de la guerra en Ucrania, no veíamos justamente ese, ese, ese tema. Ahora... ¿Cuál podría ser la previsión inflacionaria con la que estaríamos llegando a fin de este año? Sí, bueno, se preveía un bueno, una inflación de entre 4 o 5%. Eh, sin embargo, ahorita con la, con la cuestión de los combustibles, pues esta inflación puede, puede, puede mantenerse tal vez. Eh, bueno, la, la intención es que no se mantenga. Eh, ya banco de México tuvo que incrementar un poco la tasa de interés de referencia que esto lo que permite es bajar los niveles inflacionarios pero bueno esto es una tendencia internacional a partir de la pandemia pero se, se agudiza digamos por esta cuestión de los combustibles podríamos ya estar cerrando el año nuevamente en un 7% aproximadamente. Es probable, es probable si sí, las tendencias eh, siguen así, pero si existe una recuperación, hay formas de, se, se implementan formas de compensar este incremento en combustibles, es posible que, que baje un poco, pero no mucho. ¿La solidez de la moneda mexicana cómo se encuentra en este momento? En este momento, eh, digamos que no hay una amenaza de, de, de devaluación eh, eh, todavía. Eh, nuestras reservas no son tan fuertes como las de los países desarrollados, pero bueno, final, a final de cuentas es a partir de las reservas cómo se compensa, podría compensar algún incremento o alguna devaluación de, de nuestra moneda. Hemos estado hablando de productos como combustibles, como alimentos tan básicos como estos. ¿Algún otro producto en el que pudiésemos estar viendo un incremento de precios en, los siguientes, en las siguientes semanas o meses? Pues eh, hay productos que no tienen que ver directamente con, con, esta, con esto, por ejemplo, el, el limón, a lo mejor el aguacate, algunos de, esos, de este tipo de productos. Eh, y, y bueno... Eh, en términos generales, como la mayoría de los productos tienen que transportarse, pues vemos un, un incremento sostenido en, en casi todos los productos. ¿no? Bueno, pues así es como se perciben las cosas, la explicación. Y así es como se perciben las cosas para el futuro a mediano plazo. Le aprecio mucho este día a la maestra Maestrada Jiménez, maestra en Economía y Finanzas por la Universidad Iberoamericana en Puebla. Su Muchas presencia gracias. en el programa. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Siete de la mañana con 24 horas.